Bienvenidos a Misión Arnot, amigos de Latinos. Hoy vamos a platicar con Javier Carballo, que es el director del Maratón de la Ciudad de México, Telcel. ¿Tuvieron que cancelar el Maratón de la Ciudad de México? Se llegó a esta decisión que, si bien no la celebramos, es decir, no es algo de lo cual podamos estar felices, sí estamos convencidos de que es lo correcto, pues para mantener la salud y pues que es lo más importante para todos. Prácticamente de los 6 majors, solo hay 2 prácticamente que siguen relativamente vivos, que son Chicago y Londres. ¿Y cómo se hace una carrera virtual? En el año 2019, el Maratón de Nueva York ya sacó una edición virtual de su maratón para todos aquellos que no podían viajar a la ciudad de Nueva York. La hizo para 500 personas. De entonces a la fecha ha ido mutando el tema de carreras virtuales y evidentemente la cuestión de la pandemia ha acelerado este crecimiento. Consiste en correr una distancia, cualquiera que esta sea, ya sea en una cinta de correr, en interiores, en el jardín de tu casa o en exteriores, manteniendo la sana distancia, en lo cual principalmente llevas un registro mediante tu dispositivo GPS. O lo que hacen las carreras virtuales es integrar toda esta comunicación, es decir, que tu dispositivo, toda esta información la jale, vamos a llamarlo de esta manera, y que se pueda utilizar para llevarlo a una publicación de resultados en tiempo real en un sitio web. Te da la oportunidad de correr cuando quieres, donde quieres, entonces sí te crea esa sensación de competencia. Las carreras virtuales llegaron para quedarse. No para sustituir a las carreras masivas en la calle, pero sí como un complemento y una nueva forma de competir y de generar deporte. ¿Cómo se ha recibido esto de la modalidad virtual? O sea, ¿los mexicanos sí responden bien o han sido como más renuentes? Ha sido un poco más lenta la penetración de carreras virtuales en México de lo que yo he percibido en el entorno internacional. Hoy, en partir, la carrera virtual más grande que ha habido de participación en México país se llevó a cabo en el mes de junio y fue el medio maratón del Día del Padre, y que logró sumar a prácticamente 1,000 corredores. Ahora sí que el reto viene en ver cómo la comunidad, en específico los mexicanos, empiezan a adoptar más este tipo de competencia como una posibilidad para volver a sentir la emoción de estar ahí en una carrera. Por lo que han visto ustedes y en relación al COVID, ¿qué riesgos tiene estar saliendo a correr? Mientras mantengas justamente los lineamientos que están indicando las autoridades, tanto internacionales como nacionales, el riesgo considero que no es muy alto. Ahora sí que la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una serie de recomendaciones que se ha demostrado que el uso del cubrebocas para correr, sobre todo si es una distancia, pues vamos a decirlo ya de 3, 4, 5 kilómetros para arriba, no es recomendable, porque a final de cuentas no estás permitiendo la oxigenación que requiere tu cuerpo. Esto, y pues estás con una mascarilla aquí, que si bien estás reinhalando el mismo dióxido de carbono que tú estás exhalando. ¿Cuándo se podrá volver a tener el Maratón de la Ciudad de México? Esperemos que en el mes de agosto del 2021 podamos volver a inundar las calles de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Esto fue Misión Arnot. Gracias, Javier Carballo. Nos vemos a la próxima. Gracias, Aline. Adiós, saludos.